Diputadas y diputados, muy buenos días. Se abre la sesión. Damos inicio a los trabajos de la 13ª sesión ordinaria del primer periodo ordinario dentro del tercer año de ejercicio constitucional que se realiza en la modalidad de acceso remoto virtual de conformidad con lo expuesto por los artículos 7 y 75, fracción vigésima segunda, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y demás preceptos aplicables y presencial en el recinto oficial del Poder Legislativo. Les reitero el procedimiento. Las secretarías de la mesa directiva registrarán el pase de lista de asistencia y las votaciones correspondientes de forma mixta, esto es, mediante el uso del sistema electrónico de asistencia y de votaciones, que será utilizado por las y los diputados que se encuentran de manera presencial en el recinto parlamentario y de viva voz quienes están conectados en la modalidad de acceso remoto o virtual. Con el objeto de verificar la existencia del quórum, solicito a la primera secretaria, Rocío Sarmiento Rufino, lleve a cabo el registro de la asistencia de las y los diputados para que confirmen su presencia. Con gusto, presidenta. Buenos días a todas, a todos. Solicitando a los diputados, por favor, hagan presencia en imagen en la pantalla a efecto de verificar el quórum. Diputado Omar Bazán Flores. Presente. Diputada Georgina Alejandra Bujanda Ríos. Presente. Diputado Benjamín Carrera Chávez. Presente. No vemos su imagen, diputado. Diputado Francisco Humberto Chávez Herrera. Presente. Diputada Ana Elizabeth Chávez Mata. Presente. Diputada Ana Carmen Estrada García. Presente. Diputado Alejandro Gloria González. Diputada Marta Josefina Lemus Gurrola. Presente. Diputada Leticia Ochoa Martínez. Presente. Diputada Amelia Deyanira Osaeta Díaz. Presente. Diputado Lorenzo Arturo Parga Amado. Presente. Diputada Marisela Saiz Moriel. Presente. Diputada Marisela Terrazas Muñoz. Presente. Diputado Jesús Alberto Valenciano García. Presente. Diputada Lourdes Beatriz Valle Armendariz. Presente. Diputada presidenta, le informo que los diputados Obel Lara Chávez, Jesús Manuel Vázquez Medina, Rosa Isela Gaitán Díaz, Gustavo de la Rosa Hickerson, Janet Francis Mendoza Berber han justificado con la debida oportunidad a esta instancia la imposibilidad de asistir a la presente sesión. Los cuatro primeros por atender asuntos propios de su encargo y la última por motivos de salud. Gracias, diputada. Gracias, favor de tomarme lista. Alejandro Gloria. Alejandro Gloria. Bien, se registra la asistencia del diputado Alejandro Gloria y procedo a decir el registro de asistencia. Gracias. Le informo, presidenta, que se encuentran 24 diputados presentes. Gracias, diputada secretaria. Por tanto, se declara la existencia del quórum para la sesión del Honorable Congreso del Estado del día 16 de octubre de 2020, que se realiza en la modalidad de acceso remoto virtual y presencial en el recinto oficial del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que se tomen tendrán validez legal. A continuación, me voy a permitir poner a consideración de la Asamblea el orden del día. Primero, lista de presentes. Segundo, correspondencia recibida. Tercero, turnos de las iniciativas y demás documentos. Cuarto, lectura, discusión y aprobación, en su caso,
de los dictámenes que presentan las comisiones de Desarrollo Rural, de Obras, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano. Quinto, presentación de iniciativas de ley, decreto o punto de acuerdo a cargo de la diputada Guadalupe Rocío Sarmiento Rufino, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Sexto, clausura de la sesión Chihuahua, Chihuahua, a 16 de octubre de 2020. Solicito al segundo secretario, diputado Jesús Villarreal Macías, tome la votación respecto al contenido del orden del día e informe a la presidencia el resultado de la misma. Con gusto, diputada. En primer lugar, diputadas y diputados presentes en el recinto oficial, procederemos a que manifiesten su voto de la manera acostumbrada. Quienes estén por la afirmativa, por la negativa y abstención, favor de manifestarlo en la pantalla de su curul. Se abre el sistema de voto electrónico. Al mismo tiempo pasaré lista de los diputados y diputadas que se encuentran vía remota para que de viva voz manifiesten la intención de su voto. Quienes estén por la afirmativa, negativa o abstención. Diputado Omar Bazán Flores. Diputado Bazán, te veo en la pantalla, pero no. A favor. Diputada Georgina Bujanda Ríos. A favor. Diputado Benjamín Carrera Chávez. A favor. Diputada Ana Elizabeth Chávez Mata. A favor. Diputado Francisco Humberto Chávez Herrera. A favor. Diputada Ana Carmen Estrada García. Por ese lado no hay. A favor. Diputado Alejandro Gloria González. A favor. Diputada Marta Josefina Lemus Gurrola. A favor. Diputada Yanes Francis Mendoza Berber. Diputada Janet. Diputada Leticia Ochoa Martínez. A favor. Diputada Amelia Deyanira Osaeta Díaz. A favor. Diputado Lorenzo Arturo Parga Amado. A favor. Diputada Marisela Sainz Muriel. ¿Tiene su micrófono apagado? A favor. Diputado Jorge Carlos Soto Prieto. A favor. Diputado Jesús Alberto Valenciano García. A favor. Diputada Lourdes Beatriz Valle Armendariz. A favor. Diputado, me saltó a mí. Ah, perdón, diputada. Diputada Marisela Terrazas. A favor, en contra. A favor. Una disculpa. No se preocupe. Se cierra el sistema de voto electrónico. Jesús, a mí tampoco me tomaste mi votación. Ah, perdón, Rocío. Aquí te considero. ¿Es a favor, en contra o abstención? A favor, disculpa. A favor, Chuy. Gracias. Disculpa. Informo a la presidencia que se han registrado 26 votos con el voto de la diputada González, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias. Se aprueba el orden del día. Para continuar con el desahogo, el siguiente punto del orden del día. Diputada presidenta, le solicito mover, que era un poquito de la sesión, para atender unos asuntos aquí en mi oficina y regreso en un momento. La diputada Lemus. ¿Quién está hablando? No sé de quién está hablando. La diputada Lemus, ¿no? Prenda su pantalla, diputada, porque no sabemos si está, no la vemos aquí en la pantalla. A ver, estoy batallando un poquito aquí, a ver. Ahí está.
Diputada presidenta, me voy a ausentar un poquito de la sesión para atender unos asuntos aquí en mi oficina, pero ahorita regreso a la sesión. De acuerdo, diputada. Gracias, diputada. Para continuar con el siguiente punto del orden del día, solicito a la primera secretaria, Rocío Sarmiento Rufino, verifique si las y los legisladores han tenido conocimiento de la correspondencia recibida por este cuerpo colegiado, así como los turnos de las iniciativas y demás documentos recibidos. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las legisladoras y legisladores si todos han tenido conocimiento de la correspondencia recibida por este cuerpo colegiado, así como de los turnos de las iniciativas y documentos recibidos. Favor de expresarlo levantando la mano. Le informo a la presidencia que las y los diputados han tenido conocimiento de la correspondencia recibida por este cuerpo colegiado, así como de los turnos de las iniciativas y documentos recibidos. Gracias, diputada. Le solicito se sirva otorgarle el trámite respectivo a la correspondencia. Asimismo, esta presidencia ratifica los turnos de los asuntos enlistados. Para deshogar el siguiente punto del orden del día relativo a la presentación de dictámenes, se concede el uso de la palabra al diputado Alejandro Gloria, perdón, a la diputada Patricia Jurado Alonso, para que en representación de la Comisión de Desarrollo Rural dé lectura al primer dictamen que ha preparado. Ya me habías asustado, presidenta. Es otra Gloria. Con su permiso, diputada presidenta. Honorable Congreso del Estado, presente, la Comisión de Desarrollo Rural somete a la consideración del Pleno el presente dictamen con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64, fracción segunda y tercera de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, 87, 88 y 111 de la Ley Orgánica, 80 y 81 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias, ambos ordenamientos del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, elaborado con base en los siguientes antecedentes. Con fecha 11 de octubre de 2019, fue presentada por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, MC, iniciativa con carácter de decreto ante el Honorable Congreso de la Unión, a efecto de reformar los artículos 4 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con carácter de decreto para reformar los artículos 5, 99 y 103 de la Ley de Desarrollo Rural Integral Sustentable para el Estado de Chihuahua, a efecto de establecer como garantía constitucional la agricultura familiar y sostenible. Diputada Presidente, con fundamento en lo que dispone el artículo 176, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le solicito la dispensa de la lectura del resto del dictamen para proceder a leer un resumen del mismo, sin perjuicio de que sea integrado en su totalidad en el diario de los debates de esta sesión. Adelante, diputada. Gracias. Del análisis de la presente iniciativa se desprende que la intención de los iniciadores es que esta legislatura emita una iniciativa de decreto ante el Honorable Congreso de la Unión para establecer como garantía constitucional la agricultura familiar sostenible. De igual manera, proponen reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de Desarrollo Rural Integral Sustentable para el Estado de Chihuahua, con la finalidad de dar la atribución al Gobierno del Estado de fomentar la agricultura en comento. Como bien lo señalan los precursores, todo Estado-Nación debe velar y garantizar que sus habitantes cuenten con los alimentos necesarios, con gran valor nutricional, así como accesible, ya que un país mal alimentado difícilmente tendrá oportunidades para sobresalir a nivel internacional. Además de las consecuencias que en materia de salud de ellos, al estar vulnerables a diversas enfermedades. Nuestra Carta Magna, en sus artículos 4, párrafo 3 y 27, fracción vigésima, establecen lo siguiente. Artículo 4, permanece igual.
Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. Artículo 27 permanece igual. En la fracción vigésima, el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra. Con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo, expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público. El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y de oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca. Con lo anterior se pone de manifiesto la responsabilidad que tiene el Estado mexicano en fomentar la agricultura sustentable, también en garantizar el abasto suficiente y oportuno de los alimentos que requieren y demandan sus habitantes, lo cual está en sintonía con lo pretendido por los iniciadores, ya que, como quedó demostrado, existe la obligación del Gobierno federal de garantizar lo anterior. Ahora bien, resulta conveniente conocer que debemos entender por agricultura de autoconsumo o autosustentable, para lo cual podemos definir como el consumo por parte de los productores de bienes o servicios de los productos que ellos mismos producen. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, mejor conocida como FAO, la define como el primero de tres estratos de agricultura de la siguiente manera. Agricultura familiar de subsistencia, AFS, es aquella orientada exclusivamente al autoconsumo con disponibilidad de tierras e ingresos insuficientes para garantizar la reproducción económica, en lo que los induce a recurrir al trabajo asalariado, rentar parte de la superficie disponible y depender en gran medida de apoyos gubernamentales. Además, se menciona en dicho estudio, en comento, que la agricultura a pequeña escala está íntimamente ligada a la agricultura familiar, considerando a los productores agrícolas, pecuarios, silvicultores, pescadores artesanales y acuicultores de recursos limitados que, pese a su gran heterogeneidad, poseen las siguientes características principales: acceso limitado a recursos de tierra y capital, uso preponderante de fuerza de trabajo familiar, siendo el jefe o jefa de familia quien participa de manera directa del proceso reproductivo. En relación a lo anterior, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, entre sus atribuciones, establece que las acciones de desarrollo rural sustentable que efectúe el Estado atenderán de manera diferenciada y prioritaria a las regiones y zonas con mayor rezago social y económico, mediante el impulso a las actividades del medio rural, el incremento a la inversión productiva, el fomento a la diversificación de oportunidades de empleo e ingreso y la promoción de vínculos entre los ámbitos rural y urbano para facilitar a los agentes de la sociedad rural el acceso a los apoyos que requiere su actividad productiva, así como a los servicios para su bienestar. De igual manera, se preceptúa que las acciones y programas que se establezcan para tales propósitos se orientarán a incrementar la productividad y la competitividad en el ámbito rural, a fin de fortalecer el empleo y elevar el ingreso de los productores, a generar condiciones favorables para ampliar los mercados agropecuarios, aumentar el capital natural para la producción y a la constitución y consolidación de empresas rurales. Dentro de estas acciones se contempla el fomento a los sistemas familiares de producción como un mecanismo para que los productores agropecuarios del país puedan verse beneficiados con estas prácticas agrícolas sustentables. En vista de todo lo anterior, se puede afirmar que existen las suficientes disposiciones legales que nos permiten elevar a rango constitucional la garantía para fomentar y promover por medio de políticas públicas a la agricultura familiar y autosustentable para beneficio no solo de los productores agropecuarios, sino también de toda la población del país. Asimismo, estimamos oportuno el realizar adecuaciones a la propuesta de redacción de algunos de los artículos en comento,
ya que de esta manera se logrará un mayor entendimiento respecto a la reforma entre lo pretendido por los iniciadores y lo resultó por esta comisión de dictamen legislativo. Los integrantes de esta Comisión de Desarrollo Rural, después de los argumentos vertidos en los párrafos anteriores, estimamos oportuno aprobar en comisión la iniciativa de Marras con la finalidad de reformar y adicionar dos artículos de la Constitución Política a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de establecer como garantía constitucional la agricultura familiar y autosustentable. Asimismo, reforzar y adicionar diversos numerales de la Ley de Desarrollo Rural Integral Sustentable del Estado de Chihuahua para los mismos efectos. Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de este alto cuerpo colegiado el siguiente proyecto de iniciativa ante el Honorable Congreso de la Unión. Primero, la 66ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua tiene a bien enviar ante el Honorable Congreso de la Unión iniciativa con carácter de decreto para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a efecto de establecer como garantía constitucional la agricultura familiar y autosustentable para quedar como sigue. Artículo único. Se reforman los artículos 4º, tercer párrafo y 27 fracción vigésima. Segundo párrafo, se adicionan a los artículos 4º un cuarto párrafo, recorriendo su contenido actual y subsecuentes. Y 27, fracción vigésima, un tercer párrafo, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar redactados de la siguiente manera. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. Además, impulsará la agricultura familiar y autosustentable, así como la producción nacional de alimentos. La producción de alimentos, así como la promoción y fortalecimiento de la agricultura familiar y autosustentable, será considerada un área estratégica del Estado. Gracias. Artículo 27, fracción vigésima. Asimismo, el Estado promoverá y establecerá programas y acciones que favorezcan a la agricultura, sobre todo a la agricultura familiar y autosustentable. El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el primer párrafo de esta fracción también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca a partir de la producción nacional de alimentos y de las unidades familiares de producción. Transitorio. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, de conformidad con el artículo 71, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remítase copia de la presente resolución al Honorable Congreso de la Unión para los efectos conducentes. Asimismo, se propone el siguiente proyecto de decreto. Artículo 1, perdón. Se adicionan a los artículos 5º, una fracción sexta, y 103, una fracción sexta. Y se reforma el artículo 99, todos de la Ley de Desarrollo Rural Integral Sustentable del Estado de Chihuahua, para quedar redactados de la siguiente manera. Artículo 5º, de la fracción primera a la quinta queda igual, de la sexta, promover e impulsar programas y acciones que favorezcan a la agricultura, sobre todo a la agricultura familiar y autosustentable. Artículo 99. El Gobierno del Estado, en coordinación con los otros órdenes de gobierno, dará atención prioritaria en zonas marginadas, procurando, entre otras acciones, el abasto de alimento y productos básicos y estratégicos en la zona, mediante el impulso a la agricultura familiar y autosustentable, así como la producción nacional de alimentos. Artículo 103. De la fracción primera a la quinta queda igual. Se agrega la sexta, que dice la agricultura familiar y autosustentable, así como la producción nacional de alimentos. Transitorio, artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Económico, aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta de decreto en los términos en que deba publicarse. Dado en el recinto oficial del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 16 días del mes de octubre del año 2020. Así lo aprobó la Comisión de Desarrollo Rural en reunión de fecha 8 del mes de octubre del año 2020.
los presentes en esa reunión. El diputado Jesús Velázquez Rodríguez, presidente, a favor. Diputado Obed Lara Chávez, vocal, a favor. Diputada Patricia Gloria Jurado Alonso, vocal, a favor. Es cuanto, presidenta. Gracias. Procederemos a la votación del dictamen antes leído, para lo cual solicito al segundo secretario, diputado Jesús Villarreal Macías, tome la votación e informe el resultado de la misma. Con gusto, diputada. Procederemos a la votación del dictamen antes leído por la diputada Patricia Jurado Alonso, por lo cual primero iniciaremos la votación con los diputadas y diputadas presentes en este recinto. Favor de manifestar el sentido de su voto de la manera acostumbrada. Se abre el sistema de voto electrónico. Igualmente, procederé a nombrar a los diputados y diputadas para que los que se encuentran en vía remota, para que de viva voz manifiesten el sentido de su voto. Veo muy poquitos en la pantalla. El que no esté en la pantalla le ponemos falta. ¿Estamos de acuerdo, diputado Bazán? Por favor, sí, doble. Que le hablen al suplente. Diputado Omar Bazán Flores. A favor. Diputada Georgina Alejandra Bujando Ríos. A favor. Diputado Benjamín Carrera Chávez. A favor. Diputada Ana Elizabeth, perdón, diputado Francisco Humberto Chávez Herrera. A favor. Diputada Ana Elizabeth Chávez Mata. A favor. Diputada Ana Carmen Estrada García. A favor. Diputado Alejandro Gloria González. A favor. Diputada Marta Josefina Lemus Gorrola. Diputada Yanes Francis Mendoza Berber. Diputada Leticia Ochoa Martínez. A favor. Diputada Mérida Deyanira Osaeta Díaz. A favor. Diputado Lorenzo Arturo Parga Amado. A favor. Diputada Marisela Sáenz Muriel. A favor. Diputado Jesús Alberto Valenciano García. Diputado. Perdón. Chío. ¿Tu voto? A favor. Una disculpa, es que aquí te subrayo aquí. A favor, yo también he diputado, Marisela Terrazas. Ah, perdón, Marisela, ya me hice bolas. Es que también, diputado, ponga atención. Es que los estoy viendo en la pantalla, los que tienen la pantalla prendida le estoy poniendo asistencia, los que la tienen apagada le estoy poniendo falta. Aquí estamos. Diputado Valenciano, no lo veo en la pantalla. Diputada Lourdes Beatriz Valle Armendáriz. A favor. Se cierra el sistema de voto electrónico. Perdón. Diputado Soto, si te veo en la pantalla, ¿no votaste? Ya le dije dos veces, a favor, diputado. Sí. Se cierra el sistema de voto electrónico. Informa la presidencia que se encuentran a favor 27 votos, 0 en contra y 0 abstenciones. Se aprueba el dictamen tanto en lo general como en lo particular. Continúa con el uso de la voz la diputada Gloria Jurado Alonso para que en representación de la Comisión de Desarrollo Rural dé lectura al segundo dictamen que ha preparado. Gracias, presidenta. Honorable Congreso del Estado, presente. La Comisión de Desarrollo Rural somete a la consideración del Pleno el presente dictamen con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, 87, 88 y 111 de la Ley Orgánica,
80 y 81 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias, ambos ordenamientos del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, elaborado con base en los siguientes antecedentes. Con fecha 16 de enero del 2020, fue presentada por el diputado a la 66ª legislatura y como miembro del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Omar Bazán Flores, iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a fin de exhortar al Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para que en uso de sus facultades y atribuciones realice lo conducente para garantizar la comercialización a los productores de algodón e implemente subsidios que les permitan reactivar la economía. Diputada Presidente, con fundamento en lo que dispone el artículo 176, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le solicito la dispensa de la lectura del resto del dictamen para proceder a leer un resumen del mismo, sin perjuicio de que sea integrado en su totalidad en el diario de los debates de esta sesión. Con gusto, diputada. Gracias, Presidenta. Del análisis de la presente iniciativa se desprende que la intención del iniciador es que el Ejecutivo Federal garantice la comercialización del algodón a un precio por arriba del mercado local, nacional e internacional. Asimismo, se otorguen subsidios a los productores de algodón en el Estado, con la finalidad de reactivar su economía. Asimismo, podemos mencionar que, como lo señala el iniciador, el precio del algodón se establece de acuerdo a la oferta y la demanda internacional del producto, por lo que resulta sumamente difícil que el Gobierno de México pueda establecer un precio por arriba del mercado. Aunado a lo anterior, el precio de las pacas de algodón ha presentado un aumento en los últimos días, por lo que se puede visualizar que seguirá subiendo el precio por algunos meses. Por lo que respecta a los subsidios, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo de las reglas de operación del programa de aseguramiento agropecuario por el que se otorga un subsidio del 24%, es decir, 390 pesos por hectárea para el cultivo de algodón. Para los productores que contraten un seguro de aseguramiento para la protección sobre los riesgos a los que está expuesta su actividad. Sin embargo, si analizamos el proyecto de presupuestos de presupuesto de egresos del Gobierno Federal para el ejercicio fiscal del año 2021, vemos que desaparecen los apoyos para el sector rural, ya que el monto asignado para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural es para el pago del gasto administrativo, sin que se contemplen recursos económicos para programas como Programa Crédito Ganadero a la Palabra, Programa de Fomento Ganadero, Capitalización Productiva, Programa de Trazabilidad Individual Ganadera, Programa de Estrategias para la Cadena Productiva, Programa Sustentabilidad Pecuaria, Programa de Proyectos Estratégicos y con Valor Agregado con Ventanilla Federal, Programa de Investigación y Desarrollo Tecnológico Pecuario, Programa de Repoblamiento Ganadero Infectado de TB, Tuberculosis, Fondo de Contingencia para el Sector Avícola y Porcícola, Programa de Repoblamiento de la Abeja Reina, Programa de Fomento a la Ganadería y Normalización de la Calidad de Productos Pecuarios, Programa de Financiamiento y Aseguramiento del Sector Rural, Programa de Agroacemex, Fondo de Capitalización e Inversión Rural, Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario Rural, Forestal y Pesquero y fideicomisos instituidos en relación a la agricultura. De igual manera, desaparecen los programas de la CONAFOR, por lo que también deben de implementarse de nueva cuenta. Lo anterior se traduce en un gran detrimento para el sector rural, pues al no presupuestar este tipo de apoyos y subsidios, dejará a miles de productores agropecuarios del país y especialmente a los de nuestro estado en total desventaja competitiva con los productores de otros países del mundo que sí reciben estos. Por lo que debemos propugnar porque nuestros representados cuenten con las condiciones necesarias para que puedan producir en las mejores condiciones posibles, ya que si esto no sucede, no solo se ven afectados ellos, sino también todas las personas que consumimos sus productos, especialmente los alimentos. Cabe hacer mención que los productores de Chihuahua, a pesar de lo extremoso de su clima, han logrado con un enorme esfuerzo y sacrificio obtener los primeros lugares en agricultura, derivado de diversas cosechas a nivel nacional, como son algodón hueso,
nuez, manzana, maíz amarillo, chile, alfalfa, avena forrajera en verde, cebolla, avena grano, cacahuate, cereza, trigo forrajero verde y pistache, así como la exportación de ganado en pie a los Estados Unidos de América, lo que representa una derrama económica superior a los 50 mil millones de pesos al año, además de ser un detonante del desarrollo económico, social e histórico. En razón de todo lo anterior, es que los integrantes de esta Comisión de Desarrollo Rural estimamos oportuno el que esta legislatura realice un atento pero enérgico exhorto a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, así como a las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Hacienda y Crédito Público, todas del Gobierno Federal, para que reconsideren en su propuesta de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021 destinar los recursos económicos suficientes para implementar los diversos programas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en beneficio de los productores agropecuarios, forestales, acuícolas y pesqueros del país. Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de este alto cuerpo colegiado el siguiente proyecto de acuerdo. Primero, la 66ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua exhorta de manera atenta pero enérgica a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, así como a las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Hacienda y Crédito Público, todas del Gobierno Federal, para que reconsideren en su propuesta de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021 destinar los recursos económicos suficientes para implementar los diversos programas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en beneficio de los productores agropecuarios, forestales, acuícolas y pesqueros del país. Segundo, remítase copia del presente acuerdo a las autoridades citadas para su conocimiento y los efectos a que haya lugar. Económico, aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para los efectos legales correspondientes. Dado en el recinto oficial del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 16 días del mes de octubre del año 2020. Así lo aprobó la Comisión de Desarrollo Rural en reunión de fecha 8 del mes de octubre del año 2020. Por la Comisión de Desarrollo Rural, diputado Jesús Velázquez Rodríguez, presidente, a favor. Diputado Obed Lara Chávez, vocal, a favor. Y en ese entonces la de la voz, Patricia Jurado, a favor, en funciones de secretaria suplente. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. Pues ahora seguiremos con la votación del dictamen antes leído, para lo cual solicito a la primera secretaria, Rocío Sarmiento Rufino, tome la votación e informe a esta presidencia el resultado obtenido. Por instrucciones de la presidencia, procedemos con la votación. En primer lugar, diputadas y diputados que se encuentran de manera presencial en el recinto, respecto al contenido del dictamen antes leído, a favor de expresar el sentido de su voto, presionando el botón correspondiente en su pantalla. Los que estén por la afirmativa, los que estén por la negativa y quienes se abstengan. Mientras tanto, procedo a nombrar a las y los diputados que se encuentran vía remota para que manifiesten de viva voz el sentido de su voto, es decir, a favor, en contra o abstención respecto al contenido del dictamen antes leído. Diputado Omar Bazán Flores. Por. Diputada Georgina Alejandra Bujanda Ríos. A favor. Diputado Benjamín Carrera Chávez. Diputada Ana Elizabeth Chávez Mata. A favor. Diputada Ana Carmen Estrada García. A favor. Diputado Alejandro Gloria González. A favor. Diputada Marta Josefina Lemus Gurrola. Aún no regresa. Diputada Leticia Ochoa Martínez. A favor. Diputada Amelia Deyanira Osaeta Díaz. A favor. Diputado Lorenzo Arturo Parga Amado. A favor. Diputada Marisela Sainz Moriel. A favor. Diputado Jorge Carlos Soto Prieto. A favor. Diputada Marisela Terrazas Muñoz. A favor. Diputado Jesús Alberto Valenciano García. Diputada Lourdes Beatriz Valle Armendariz. A favor. Se cierra el sistema de voto electrónico.
Si me permite, diputada, a mí no me tomó lista y es a favor. No lo veo en pantalla, diputado. Aquí ya lo vi. Ahí está, sí, en pantalla. Bien. A mí tampoco, diputada, y estoy aquí en la pantalla. Válgame, diputada. Una disculpa, a favor los diputados Francisco Humberto Chávez Herrera y la Herrera, y a favor la diputada Rocío González. Se cierra el sistema de voto electrónico. De nada. Le informo, presidenta, que se han registrado 22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención respecto al dictamen antes leído. Se aprueba el dictamen en los términos propuestos. Continuando con la presentación de dictámenes, se concede el uso de la palabra a la diputada Carmen Rocío González Alonso para que, en representación de la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano, dé lectura al primer dictamen que ha preparado. Gracias, diputada presidenta. Honorable Congreso del Estado presente, la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 y 64, fracción 30 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, los artículos 87, 88 y 111 de la Ley Orgánica, así como los artículos 80 y 81 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias, ambos del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, somete a la consideración del Pleno el presente dictamen elaborado con base en los siguientes antecedentes. Número 1. Con fecha 22 de enero de 2020, el licenciado Javier Corral Jurado, gobernador constitucional del Estado de Chihuahua, presentó iniciativa con carácter de decreto por medio de la cual se autoriza al Ejecutivo del Estado para que, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, enajene a título oneroso a favor del Patronato de Educación, Cultura, Artes y Letras, Asociación Civil, el inmueble ubicado en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, en la reserva denominada La Haciendita, con una superficie de 5 hectáreas, el cual se destinará para la construcción de las instalaciones de Educación, Cultura, Artes y Letras, Asociación Civil. Diputada Presidente, con fundamento en los artículos 75, fracción 17 y 176 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como el numeral 101 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias, solicito la dispensa parcial de la lectura de los antecedentes y consideraciones del presente dictamen, sin perjuicio de que su texto quede íntegro en el diario de los debates. Con gusto, diputada. Gracias. Ahora bien, al entrar al estudio y análisis de la iniciativa en comento, quienes integramos la comisión citada en el proemio del presente dictamen formulamos las siguientes consideraciones. 1. El Honorable Congreso del Estado, a través de esta comisión de dictamen legislativo, es competente para conocer y resolver sobre la iniciativa descrita en el apartado de antecedentes. 2. Una vez realizado el análisis respecto a la información contenida en la iniciativa, este órgano dictaminador advirtió que en un principio no se cumplían con todos los requisitos para el trámite solicitado, de conformidad con los artículos 1659 y 1676 del Código Administrativo. No obstante, la presidencia de esta comisión solicitó vía oficio al Poder Ejecutivo la documentación necesaria para complementar la solicitud, a efecto de que este cuerpo colegiado estuviera en aptitud de emitir una resolución al respecto. Como respuesta a dicha comunicación, en fechas 5 y 11 de febrero de 2020, fueron turnados a esta comisión dos alcances de la iniciativa, en los cuales se anexaron las escrituras con lo que se acreditó debidamente la propiedad del inmueble, los planos correspondientes, así como el avalúo comercial con el fin de fundamentar y motivar su precio. Asimismo, fue remitida el acta del Comité del Patrimonio Inmobiliario Estatal en donde se autorizó la venta, así como los oficios DAJ, diagonal 118, diagonal 2019, de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura, COESBI, y de la Fiscalía General del Estado, el oficio 36, diagonal 2019, de la Fiscalía, en los que se refiere que el precio se encuentra fuera de cualquier situación, perdón, el predio se encuentra fuera de cualquier situación jurídica que impida seguir con el procedimiento de enajenación. Ahora bien, es de señalar que el avalúo que se exhibe por el Ejecutivo no cumple con la vigencia de un año prevista en la regulación respectiva. No obstante, este órgano dictaminador considera que dicho requisito queda aclarado en atención a las siguientes circunstancias. 1.
Numeral 1. La autorización por parte del Comité del Patrimonio Inmobiliario del Estado para la enajenación de este inmueble se realizó en octubre del año 2006. En consecuencia, el avalúo se practicó en noviembre de ese mismo año. Una vez que se autorizó la enajenación del inmueble por el comité, el Poder Ejecutivo fijó un precio y celebró con el particular un contrato de compraventa, el cual realizó el pago correspondiente. Lo anterior se acredita con los certificados de pago que se anexan en los oficios remitidos por el iniciador a esta comisión en fecha 18 y 29 de septiembre, 18 de agosto y 29 de septiembre de 2020. 3. El proceso de autorización ante este Congreso se detuvo por la existencia de un juicio en materia agraria, bajo el número de expediente 34/2009, en el Tribunal Unitario Agrario número 5, en el cual, desde el 30 de enero de 2018, fue decretada la caducidad de la instancia por inactividad de las partes, ordenando al Registro Público de la Propiedad cancelar las anotaciones precautorias en el inmueble. 4. El requisito de vigencia previsto en la fracción tercera del artículo 1659 fue establecido mediante el decreto de reforma 582/2014, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 14 de enero de 2015, es decir, con una posterioridad al trámite antes descrito. Asimismo, no pasa desapercibido por esta comisión que el avalúo que se exhibe por el total de la superficie a enajenar arroja un valor de 5 millones de pesos y que los certificados de los pagos realizados por el particular amparan una cantidad de 4 millones de pesos. No obstante, ello queda solventado en razón de la justificación que se realiza por el iniciador, el cual refiere que en la sesión del Comité del Patrimonio Inmobiliario de fecha 26 de octubre de 2006, se determinó que 2 hectáreas se vendieran al 50% del valor del avalúo, es decir, a 50 pesos el metro cuadrado, y que si la institución deseaba 3 hectáreas más, estas fueran vendidas al valor del avalúo sin descuento alguno. Esto es 100 pesos el metro cuadrado, de ahí que los certificados representan esa cantidad. En razón de las consideraciones anteriores y toda vez que el Poder Ejecutivo nos ha hecho llegar la documentación necesaria para dar cumplimiento a los requisitos que enmarca la legislación, quienes integramos este cuerpo colegiado encontramos pertinente la intervención de esta honorable asamblea para la autorización de la enajenación solicitada. Lo anterior, toda vez que el inmueble descrito será destinado para la ampliación y construcción de las instalaciones de Educación, Cultura, Artes y Letras, Asociación Civil, propuesta que se considera por demás factible al tratarse de una institución que tiene por objeto el desarrollo de distintas actividades académicas y artísticas. La enseñanza de idiomas, la capacitación de docentes y el enriquecimiento del lenguaje oral y escrito. Así pues, esta comisión comparte las razones expuestas por el iniciador y las considera como suficientes, por lo que estando conscientes del beneficio que se aportará con estas instalaciones educativas, se considera justificada la solicitud hecha por el Poder Ejecutivo del Estado. De ahí que no se encuentra objeción alguna para autorizar la enajenación de la superficie de terreno descrita en el capítulo de antecedentes del presente documento. Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a consideración de este alto cuerpo colegiado el siguiente proyecto de decreto. Artículo primero. Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología enajene a título oneroso a favor del patrimonio, educación, cultura, artes y letras, asociación civil, el inmueble ubicado en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, en la reserva denominada La Haciendita, con una superficie de 5 hectáreas, predio inscrito en mayor superficie a favor del Estado de Chihuahua, bajo el número 48, folio 53, del libro 3586 de la sección primera del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Morelos y que se describe de la siguiente manera. Artículo segundo. El adquiriente se compromete a utilizar el inmueble que adquiere única y exclusivamente para la construcción de las instalaciones de Educación, Cultura, Artes y Letras, Asociación Civil. De lo contrario, se revertirá de pleno derecho al patrimonio del Estado de Chihuahua. Transitorio. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Económico. Remítase a la Secretaría para que elabore la minuta de decreto en los términos en que se deba publicar, dado en la Sala de Plenos del Poder Legislativo en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 16 días del mes de octubre del año 2020.
Así lo aprobó la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano en reunión de fecha 14 de octubre de 2020 por unanimidad de los presentes. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputada. Procederemos a la votación del dictamen antes leído, para lo cual solicito al segundo secretario, diputado Jesús Villarreal Macías, tome la votación e informe el resultado obtenido. Con gusto, diputada. Procederemos a la votación del dictamen antes leído, para lo cual solicito, perdón, en primer lugar, diputadas y diputados que se encuentran presentes en este recinto, por favor de manifestar el sentido de su voto en la pantalla correspondiente, a favor, en contra o abstención. Se abre el sistema de voto electrónico. Igualmente procederé a mencionar a los diputadas y diputados que veo en la pantalla para que reflejen de viva voz el sentido de su voto. Diputado Omar Bazán Flores. Me abstengo. ¿Abstención? Abstención. Diputada Georgina Bujanda Ríos. A favor. Diputado Benjamín Carrera Chávez. Abstención. Diputado Humberto Chávez Herrera. Abstención. Diputada Ana Elizabeth Chávez Mata. A favor. Diputada Ana Carmen Estrada García. A favor. Diputado Alejandro Gloria González. Diputado Alejandro, no escuché, Alejandro. A favor. A favor. Diputada Carmen Rocío González Alonso. A favor. Diputada Marta Josefina Lemus Gurrola. Diputada Lemus Gurrola. Diputada Leticia Ochoa Martínez. Abstención. Diputada Amelia Deyanira Saeta Díaz. A favor. Diputado Lorenzo Arturo Parga Amado. A favor. Diputada Marisela Sainz Moriel. A favor. Perdón, me había brincado. Diputada Leticia Ochoa Martínez. Ah, ya me había dicho abstención, sí. Diputado Jorge Carlos Soto Prieto. A favor. Diputada Marisela Terrazas Muñoz. A favor. Diputado Jesús Alberto Valenciano García. Diputada Lourdes Beatriz Valle Armendariz. Abstención. Se cierra el sistema de voto electrónico. Informo a la Presidencia que se han registrado 18 votos a favor, 0 en contra, 7 abstenciones de los diputados que están presentes. Se aprueba el dictamen tanto en lo general como en lo particular. Enseguida se concede el uso de la palabra a la diputada Ana Carmen Estrada García para que, en representación de la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano, presente el segundo dictamen que ha preparado. Con su permiso, diputada presidenta, honorable Congreso del Estado presente, la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 y 64, fracción 30 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, los artículos 87, 88 y 111 de la Ley Orgánica, así como los artículos 80 y 81 del Reglamento Interior de Prácticas Parlamentarias, ambos del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, somete a consideración del Pleno el presente dictamen elaborado con base en los siguientes antecedentes. 1. Con fecha 22 de enero del 2020, el licenciado Javier Corral Jurado, gobernador constitucional del Estado de Chihuahua, presentó iniciativa con carácter de decreto
por medio del cual se autoriza al Ejecutivo del Estado para que a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología enajene a título oneroso a favor de Jaime Arturo Escárcega Preciado el inmueble ubicado en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, en la reserva denominada La Haciendita, con una superficie de 3.500 metros cuadrados, el cual se destinará para la construcción de una clínica de reproducción. Diputada Presidenta, con fundamento en los artículos 75, fracción 17 y 176 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como en el numeral 101 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias, solicito la dispensa parcial de la lectura de los antecedentes y consideraciones del presente dictamen, sin perjuicio de que su texto quede íntegro en el diario de los debates. Adelante, diputada. Gracias. Ahora bien, al entrar al estudio y análisis de la iniciativa en comento, quienes integramos la comisión citada en el proemio del presente dictamen formulamos las siguientes consideraciones. Uno, el Honorable Congreso del Estado, a través de esta comisión de dictamen legislativo, es competente para conocer y resolver sobre la iniciativa descrita en el apartado de antecedentes. Dos, una vez realizado el análisis respecto a la información contenida en la iniciativa, este órgano dictaminador advirtió que en un principio no se cumplían con todos los requisitos para el trámite solicitado, de conformidad con los artículos 1659 y 1676 del Código Administrativo. No obstante, la presidencia de esta comisión solicitó vía oficio al Poder Ejecutivo la documentación necesaria para complementar la solicitud a efecto de que este cuerpo colegiado estuviera en aptitud de emitir una resolución al respecto. Como respuesta a dicha comunicación, en fecha 5 y 11 de febrero del 2020, fueron turnados a esta comisión dos alcances de la iniciativa, en los cuales se anexaron las escrituras con las que se acreditó debidamente la propiedad del inmueble, los planos correspondientes, así como el avalúo comercial, con el fin de fundamentar y motivar su precio. Asimismo, fue remitida el acta del Comité del Patrimonio Inmobiliario Estatal, en donde se autorizó la venta, así como los oficios DAJ diagonal 118 diagonal 2019 de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura COESBI y FGE-FEEC-CJCA-36 diagonal 2019 de la Fiscalía General del Estado, en los que se refiere que el predio se encuentra fuera de cualquier situación jurídica que impida seguir con el procedimiento de enajenación. Ahora bien, es de señalar que el avalúo que se exhibe por el Ejecutivo no cumple con la vigencia de un año prevista en la regulación respectiva. No obstante, este órgano dictaminador considera que dicho requisito queda aclarado en atención a las siguientes circunstancias. Primero, la autorización por parte del Comité del Patrimonio Inmobiliario del Estado para la enajenación de este inmueble se realizó en febrero del 2007. En consecuencia, el avalúo se practicó en septiembre del 2007. Segundo, una vez que se autorizó la enajenación del inmueble por el comité, el Poder Ejecutivo fijó un precio y celebró con el particular un contrato de compraventa, el cual realizó el pago correspondiente. Lo anterior se acredita con los certificados de pago que se anexan en los oficios remitidos a esta comisión con fechas 18 de agosto y 29 de septiembre del 2020. Tercero, el proceso de autorización ante este Congreso se detuvo para la existencia de un juicio en materia agraria bajo el número de expediente 34 diagonal 2009 en el Tribunal Unitario Agrario número 5, en el cual desde el 30 de enero del 2018 fue decretada la caducidad de la instancia por inactividad de las partes, ordenando al Registro Público de la Propiedad cancelar las anotaciones precautorias en el inmueble. El requisito cuarto, el requisito de vigencia previsto en la fracción tercera del artículo 1659 fue establecido mediante el decreto de reforma 582 diagonal 2014, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 14 de enero del 2015, es decir, con posterioridad al trámite antes descrito. Tres, en razón de los considerandos anteriores y toda vez que el Poder Ejecutivo nos ha hecho llegar la documentación necesaria para dar cumplimiento a los requisitos que enmarca la legislación, quienes integramos este cuerpo colegiado encontramos pertinente la intervención de esta honorable asamblea para la autorización de la enajenación solicitada. Lo anterior, toda vez que el inmueble descrito será destinado para la construcción de una clínica de reproducción y menopausia y posteriormente
convertida en una clínica de subespecialidades para la mujer, propuesta que se considera por demás factible al tratarse de una institución de salud, cuyo fin aportará un beneficio significativo y coadyuvará en elevar la calidad de la vida de las personas que habitan en esta zona. Así pues, esta comisión comparte las razones expuestas por el iniciador y las considera como suficientes, por lo que estando conscientes del beneficio que se aportará con dichas instalaciones de salud, se considera justificada la solicitud hecha por el Poder Ejecutivo del Estado. De ahí que no se encuentra objeción alguna para autorizar la enajenación de la superficie de terreno descrita en el capítulo de antecedentes del presente documento. Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de este alto cuerpo colegiado el siguiente proyecto de decreto. Artículo primero. Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología enajene a título oneroso a favor de Jaime Arturo Escárcega Preciado un inmueble ubicado en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, en la reserva denominada La Haciendita, con una superficie de 3.500 metros cuadrados, inscrito en mayor superficie a favor del gobierno del estado de Chihuahua, bajo el número 34 a folio 34, libro 3656, sección primera del registro público de la propiedad de este distrito judicial Morelos, polígono que se describe de la siguiente manera. Artículo segundo, el bien inmueble objeto de este decreto será utilizado única y exclusivamente para la construcción de una clínica de producción, de no ser así, se revertirá de pleno derecho al patrimonio estatal. Transitorio. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Económico. Remítase a la Secretaría para que elabore la minuta de decreto en los términos en que deba publicarse, dado en sala de plenos del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 16 días del mes de octubre del año 2020. Así lo aprobó la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano en reunión de fecha 14 de octubre del 2020. Integrantes de la comisión, diputada Carmen Rocío González Alonso, presidenta, diputada Ana Carmen Estrada García, secretaria, diputada Marisela Sáenz Moriel, vocal, diputado Jesús Alberto Valenciano García, vocal, diputado Lorenzo Arturo Parga Amado, vocal, todos a favor. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. Procederemos a la votación del dictamen antes leído, para lo cual solicito a la primera secretaria, Rocío Sarmiento Rufino, tome la votación e informe el resultado obtenido. Por instrucciones de la presidencia, procedemos con la votación. En primer lugar, diputadas y diputados que se encuentran de manera presencial en el recinto, respecto del contenido del dictamen antes leído, favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente en su pantalla. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa y quienes se abstengan. Mientras tanto, procedo a nombrar a las y los diputados que se encuentran vía remota para que manifiesten de viva voz el sentido de su voto, es decir, a favor, en contra o abstención, tanto en lo general como en la particular, respecto del contenido del dictamen antes leído. Diputado Omar Bazán Flores. Abstención. Gracias, diputado. Diputada Georgina Alejandra Bujanda Ríos. A favor. Diputado Benjamín Carrera Chávez. Abstención. Diputado Francisco Humberto Chávez Herrera. Abstención. Diputada Ana Elizabeth Chávez Mata. A favor. Diputada Ana Carmen Estrada García. A favor. Diputado Alejandro Gloria González. ¿No se escuchó su voto? Abstención. Diputada Carmen Rocío González Alonso. A favor. Diputada Leticia Ochoa Martínez. Abstención. Diputada Amelia Deyanira Osaeta Díaz. A favor. Diputado Lorenzo Arturo Parga Amado. A favor. Diputada Marisela Sáenz Moriel. A favor. Diputado Jorge Carlos Soto Prieto. A favor.
Diputada Marisela Terrazas Muñoz. A favor. Diputado Jesús Alberto Valenciano García. A favor. Diputada Lourdes Beatriz Valle Armendariz. Abstención. Se cierra el sistema de voto electrónico. Le informo, Presidenta, que se han registrado 19 votos a favor, 0 en contra, 7 abstenciones respecto al dictamen, tanto en lo general como en lo particular. Gracias, diputada. Se aprueba el dictamen, tanto en lo general como en lo particular. A continuación, tiene el uso de la palabra el diputado Lorenzo Arturo Parga Amado, para que en representación de la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano dé lectura al tercer dictamen que ha preparado. Gracias, diputada presidenta. Saludo a todos los diputadas y diputados. Honorable Congreso del Estado, presente, la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 y 64, fracción 30 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, los artículos 87, 88 y 111 de la Ley Orgánica, así como los artículos 80 y 81 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias, ambos del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, somete a la consideración del Pleno el presente dictamen elaborado con base en los siguientes antecedentes. Número 1. Con fecha 22 de enero del 2020, el licenciado Javier Corral Jurado, gobernador constitucional del Estado de Chihuahua, presentó iniciativa con carácter de decreto por medio del cual se autoriza al Ejecutivo del Estado para que a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología enajene a título oneroso a favor de la institución educativa denominada Mundo de Galileo AC, el inmueble ubicado en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, en la reserva denominada La Haciendita, con una superficie de 12,351.42 metros cuadrados, el cual se destinará para la construcción de las instalaciones de dicho instituto. Diputada presidenta, con fundamento en los artículos 75, fracción 17 y 176 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como en el numeral 101 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias, solicito la dispensa parcial de la lectura de los antecedentes y consideraciones del presente dictamen, sin prejuicio de que su texto quede íntegro en el diario de los debates. Adelante, diputado. Gracias, diputada. Ahora bien, al entrar al estudio y análisis de la iniciativa en comento, quienes integramos la comisión citada en el proemio del presente dictamen, formulamos las siguientes consideraciones. Primera, el Honorable Congreso del Estado, a través de esta comisión de dictamen legislativo, es competente para conocer y resolver sobre la iniciativa descrita en el apartado de antecedentes. Segundo, una vez analizado el análisis respecto a la información contenida en las iniciativas, este órgano dictaminador advirtió que en un principio no se cumplían con todos los requisitos para el trámite solicitado, de conformidad con los artículos 1659 y 1676 del Código Administrativo. No obstante, la presidencia de esta comisión solicitó vía oficio al Poder Ejecutivo la documentación necesaria para complementar la solicitud, a efecto de que este cuerpo colegiado estuviera en aptitud de emitir una resolución al respecto. Como respuesta a dicha comunicación, en fecha del 2020, fueron turnados a esta comisión dos alcances de la iniciativa, en las cuales se anexaron las escrituras con los que se acreditó debidamente la propiedad del inmueble, los planos correspondientes, así como el avalúo comercial, con el fin de fundamentar y motivar su precio. Asimismo, fue remitida el acta del Comité de Patrimonio Inmobiliario Estatal, en donde se autorizó la venta, así como los oficios de AJ diagonal 118 diagonal 2019 de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura, COESBI, y FGE-FES-CJCA-36 diagonal 2019 de la Fiscalía General del Estado, en los que se refiere que el predio se encuentra fuera de cualquier situación jurídica que impida seguir con el procedimiento de enajenación. Ahora bien, es de señalar que el avalúo se exhibe por el Ejecutivo no cumple con las vigencias de un año previstas en la regulación respectiva. No obstante, este órgano dictaminador considera que dicho requisito queda aclarado en atención a las siguientes circunstancias. Número uno, la autorización por parte del Comité del Patrimonio Inmobiliario del Estado para la enajenación de este inmueble se realizó en noviembre del año 2009. En consecuencia, el avalúo que se presenta fue practicado en septiembre del 2016. Una vez que se autorizó la enajenación del inmueble por el comité, el Poder Ejecutivo fijó un precio y celebró
con el particular un contrato de compraventa, el cual realizó el pago correspondiente. Lo anterior se acredita con el certificado de pago que se anexa en el oficio remitido a esta comisión con fecha 18 de agosto del 2020. 3. El proceso de autorización ante este Congreso se detuvo por la existencia de un juicio en materia agraria bajo el número de expediente 34/2019 en el Tribunal Unitario Agrario número 5, en el cual desde el 30 de enero del 2018 fue decretada la caducidad de la instancia por inactividad de las partes, ordenando al Registro Público de la Propiedad cancelar las anotaciones precautorias en el inmueble número 4. El requisito de vigencia previsto en la fracción 3 del artículo 1659 fue establecido mediante el decreto de reforma 582/2014, publicado en el periódico oficial del Estado el día 14 de enero del 2015, es decir, con posterioridad al trámite antes descrito. Asimismo, no pasa desapercibido para esta comisión que el avalúo que se exhibe por total de la superficie a enajenar arroja un valor de 1,988,578 pesos, 62 centavos moneda nacional, y el certificado del pago realizado por el particular ampara una cantidad de 994,000. Se llevaría a cabo una venta del 50% del valor del último avalúo realizado en la zona. Esto es la mitad del precio por metro cuadrado de 161 pesos moneda nacional, razón por la cual el certificado de pago representa la cantidad. Tercero, en razón de los considerados anteriores y toda vez que el Poder Ejecutivo nos ha hecho llegar la documentación necesaria para dar cumplimiento a los requisitos que enmarca la legislación, quienes integramos este cuerpo colegiado, encontramos pertinente la intervención de esta honorable asamblea para la autorización de la enajenación solicitada. Lo anterior, toda vez que el inmueble descrito será destinado para unificar la institución educativa y que ésta cuente con mejor infraestructura, propuesta que se considera por demás factible al tratarse de una asociación que tiene por objeto el establecimiento de guarderías y escuelas a nivel inicial, maternal, preescolar y primaria, así como la prestación de servicios asistenciales, culturales, deportivos y nutricionales. Así pues, esta comisión comparte las razones expuestas por el iniciador y las considera como suficientes, por lo que, estando conscientes del beneficio que se aportará con dichas instalaciones, se considera justificar la solicitud hecha por el Poder Ejecutivo del Estado, de ahí que no se encuentra objeción alguna para autorizar la enajenación de la superficie de terreno descrita en el capítulo de antecedentes del presente documento. Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de este cuerpo colegiado el siguiente proyecto de decreto. Artículo primero. Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología enajene a título oneroso a favor de la institución educativa denominada Mundo de Galileo AC, el inmueble ubicado en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, en la reserva denominada La Haciendita, con una superficie total de 12,351.42 metros cuadrados, inscrita en mayor superficie a favor del gobierno del estado de Chihuahua, bajo el número 48 a folio 53 del libro 3586 de la sección primera del Registro Público de la Propiedad a este Distrito Judicial Morelos, polígono que se describe de la siguiente manera. Artículo segundo. El adquiriente se compromete a utilizar el inmueble que adquiere única y exclusivamente para la construcción de las instalaciones de Mundo Galileo AC. De no ser así, se revertirá de plano el derecho del patrimonio del Estado. Transitorio. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Económico, remita hacia la Secretaría para que elabore la minuta de decreto en los términos que deban publicarse, dado en la sala del Pleno del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 16 días del mes de octubre del año 2020. Así lo aprobó la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano en reunión de fecha 14 de octubre del 2020. Atentamente, integrantes, diputada Carmen Rocío González Alonso, presidente a favor, diputada Ana Carmen Estrada García, secretaria a favor, diputada Marisela San Muriel, vocal a favor, diputado Jesús Alberto Valenciano García, vocal a favor, la voz, diputado Lorenzo Arturo Pergamado, vocal a favor. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. Procederemos a la votación del dictamen antes leído, para lo cual solicito al segundo secretario, diputado Jesús Villarreal Macías, tome la votación e informe el resultado de la misma. Con gusto, diputada presidenta. En primer lugar, diputadas y diputados que se encuentran físicamente presentes en este recinto, favor de manifestar su voto en la pantalla correspondiente. Quienes estén a favor, en contra o abstención. Se abre el sistema de voto electrónico.
Igualmente procederé a mencionar a los diputadas y diputados que se encuentran vía remota para que manifiesten de viva voz el sentido de su voto. Diputado Omar Bazán Flores. Abstención. Diputada Georgina Alejandra Bujanda Díaz Ríos. Georgina Alejandra Bujanda Ríos. Diputado Benjamín Carrera Chávez. Abstención. Diputado Francisco Humberto Chávez Herrera. Abstención. Diputada Ana Elizabeth Chávez Mata. A favor. Diputada Ana Carmen Estrada García. A favor. Diputado Alejandro Gloria González. A favor. Diputada Carmen Rocío González Alonso. A favor. Diputada Marta Josefina Lemus Gurrola. Diputada Leticia Ochoa Martínez. Abstención. Diputada Amelia Deyanira Saeta Díaz. A favor. Diputado Lorenzo Arturo Parga Amado. A favor. Diputada Marisela Sain Muriel. A favor. Diputado Jorge Carlos Soto Prieto. A favor. Diputada Marisela Terraza Muñoz. A favor. Diputado Jesús Alberto Valenciano García. A favor. Diputada Lourdes Beatriz Valle Armendáriz. Abstención. ¿Alguien me faltó de los que están vía remota? Se cierra el sistema de voto electrónico. Informa la presidencia que se han registrado 19 votos a favor, 0 en contra y 6 abstenciones. Se aprueba el dictamen tanto en lo general como en lo particular. Acto continuo, se concede el uso de la palabra a la diputada Marisela Sáenz Moriel para que en representación de la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano dé lectura al cuarto dictamen que ha preparado. Gracias, presidenta. Con su permiso, honorable Congreso del Estado, la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 y 64, fracción 30 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, los artículos 87, 88 y 111 de la Ley Orgánica, así como los artículos 80 y 81 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias, ambos del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, somete a la consideración del Pleno el presente dictamen elaborado con base en los siguientes antecedentes. Con fecha 22 de enero del 2020, el licenciado Javier Corral, jurado gobernador constitucional del Estado de Chihuahua, presentó iniciativa con carácter de decreto por medio del cual se autoriza al Ejecutivo del Estado para que a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología enajene título oneroso a favor de la institución educativa denominada Instituto Educacional América Asociación Civil, el inmueble formado por 4 polígonos ubicado en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, en la reserva denominada La Haciendita. Se suman una superficie total de 17,487.255 metros cuadrados, el cual se destinará para la ampliación de la infraestructura propia de la institución educativa. Diputada. Adelante. Gracias, presidenta. Con fundamento en los artículos 75, fracción 17 y 176 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como el numeral 101 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias,
Solicito la dispensa parcial de la lectura de los antecedentes y consideraciones del presente dictamen, sin perjuicio de que su texto quede íntegro en el diario de los debates. Ahora bien, al entrar al estudio y análisis de la iniciativa en comento, quienes integramos la comisión citada en el promedio del presente dictamen, formulamos las siguientes consideraciones. Primera, el Honorable Congreso del Estado, a través de esta comisión de dictamen legislativo, es competente para conocer y resolver sobre la iniciativa descrita en el apartado de antecedentes. Fracción segunda, una vez realizado el análisis respecto a la información contenida en la iniciativa, este órgano dictaminador advirtió que en un principio no se cumplía con todos los requisitos para el trámite solicitado, de conformidad con los artículos 1659 y 1676 del Código Administrativo. No obstante, la presidencia de esta comisión solicitó vía oficio al Poder Ejecutivo la documentación necesaria para complementar la solicitud a efecto de que este cuerpo colegiado estuviera en aptitud de emitir una resolución al respecto. Como respuesta a dicha comunicación, en fecha 5 y 11 de febrero del 2020 fueron turnadas a esta comisión dos alcances de la iniciativa en los cuales se anexaron las escrituras con las que se acreditó debidamente la propiedad del inmueble, los planos correspondientes, así como el avalúo comercial con el fin de fundamentar y motivar su precio. Asimismo, fue remitido el acta del Comité del Patrimonio Inmobiliario Estatal, en donde se autorizó la venta, así como los oficios de AJ 118-2019 de la Comisión Estatal de Vivienda sobre la Infraestructura COESBI y expediente FGE-FEEC-CJCA 36-2009 de la Fiscalía General del Estado, en los que se refiere que el predio se encuentra fuera de cualquier situación jurídica que impida seguir con el procedimiento de enajenación. Ahora bien, es de señalar que el avalúo que se exhibe por el Ejecutivo no cumple con la vigencia de un año previsto en la regulación respectiva. No obstante, este órgano dictaminador consideró que dicho requisito queda aclarado en atención a las siguientes circunstancias. Primera, la autorización por parte del Comité del Patrimonio Inmobiliario del Estado para la enajenación de este inmueble, que se realizó en septiembre del 2008 y el asunto fue ratificado en agosto del 2010 en virtud de una nueva modificación en el trazo de la vialidad que colindaba con la institución. En consecuencia, el avalúo que se presenta fue practicado en abril del 2010. Una vez que se autorizó la enajenación del inmueble por el comité, el Poder Ejecutivo fijó un precio y celebró con el particular un contrato de compraventa, el cual realizó el pago correspondiente. Lo anterior se acredita con los certificados de pago que se anexan en el oficio remitido a esta comisión en fecha 18 de agosto del 2020. El proceso de autorización ante este Congreso, se detuvo por la existencia de un juicio en materia agraria bajo el número de expediente 34-2009 en el Tribunal Unitario Agrario número 5, en el cual desde el 30 de enero del 2018 fue decretada la caducidad de la instancia por inactividad de las partes, ordenando al registro público de la propiedad cancelar las anotaciones precautorias del inmueble. El requisito de vigencia previsto en la fracción tercera del artículo 1659 fue establecido mediante el decreto de reforma 582-2014, publicado en el periódico oficial del Estado el 14 de enero del 2015, es decir, con posterioridad. En razón de los considerandos anteriores y toda vez que el Poder Ejecutivo nos ha hecho llegar la documentación necesaria para dar cumplimiento a los requisitos que enmarca la legislación, quienes integramos este cuerpo colegiado, encontramos pertinente la intervención de esta Honorable Asamblea para la autorización de la enajenación, solicitada lo anterior, toda vez que el inmueble descrito será destinado para la ampliación de la infraestructura de esta institución, propuesta que se considera por demás factible en razón de que es necesario
fomentar desde cualquier ámbito de gobierno el desarrollo de las instituciones en todos los tipos y niveles educativos. Así pues, esta comisión comparte las razones expuestas por el iniciador y las considera como suficientes, por lo que estando conscientes del beneficio que se aportará en dichas instalaciones educativas, se considera justificada la solicitud hecha por el Poder Ejecutivo del Estado, de ahí que no se encuentra objeción alguna para autorizar la enajenación de la superficie de terreno descrita en el capítulo de antecedentes del presente documento. Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de este alto cuerpo colegiado el siguiente proyecto de decreto. Artículo primero, se autoriza el Ejecutivo del Estado para que a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología enajene a título oneroso a favor de la institución educativa denominada Instituto Educacional América Asociación Civil, un inmueble formado por cuatro polígonos ubicados en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, en la reserva denominada La Haciendita, que suma una superficie total de 17,487.255 metros cuadrados inscritos en mayor superficie a favor del gobierno del estado de Chihuahua en la sección primera del registro público de la propiedad de este distrito judicial Morelos, polígonos que se describen de la siguiente manera. Artículo segundo, la superficie objeto de este decreto será utilizada única y exclusivamente para ampliar la infraestructura propia de la institución educativa denominada Instituto Educacional América Asociación Civil. De no ser así, se revertirá de pleno derecho al patrimonio estatal. Transitorio, artículo único, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Estado. Económico, remítase a la Secretaría para que elabore la minuta de derecho de decreto en los términos en que deba publicarse, dado en el Salón de Plenos del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, los 16 días del mes de octubre del año 2020. Así lo aprobó la Comisión de Obras Públicas, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano en reunión de fecha 14 de octubre del 2020. Por la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano, integrantes, diputada Carmen Rocío González Alonso, presidenta, diputada Ana Carmen Estrada García, secretaria, diputada Marisela Sáenz Moriel, vocal, diputado Jesús Alberto Valenciano García, vocal, diputado Lorenzo Arturo Parga Amado, vocal. Es cuanto, presidente. Gracias. Procederemos a la votación del dictamen antes leído, para lo cual solicito a la primera secretaria, diputada Rocío Sarmiento Rufino, tome la votación e informe el resultado de la misma a esta presidencia. Por instrucciones de la presidencia, procedemos con la votación. En primer lugar, diputadas y diputados que se encuentran de manera presencial en el recinto, respecto al contenido del dictamen antes leído, a favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente en su pantalla. Quienes estén por la afirmativa, tanto en lo general como en lo particular, quienes estén por la negativa y quienes se abstengan. Mientras tanto, procedo a nombrar a las y los diputados que se encuentran vía remota para que manifiesten de viva voz el sentido de su voto, es decir, si están a favor, en contra o abstención, tanto en lo general como en lo particular, respecto al contenido del dictamen antes leído. Diputado Omar Bazán Flores. Abstengo. Diputado Benjamín Carrera Chávez. Abstención. Diputado Francisco Humberto Chávez Herrera. Abstención. Diputada Ana Elizabeth Chávez Mata. A favor. Diputada Ana Carmen Estrada García. A favor. Diputado Alejandro Gloria González. La diputada Marisela Sáenz, si puede apagar su micrófono, por favor. Gracias, diputada. Diputado Alejandro Gloria González. Diputada Carmen Rocío González Alonso. A favor. Gracias, diputada. Diputada Marta Josefina Lemus Gurrola. Diputada Leticia Ochoa Martínez. Abstención. Diputada Amelia Deyanira Osaeta Díaz.
Abstención. Diputado Lorenzo Arturo Parga Amado. A favor. Diputada Marisela Sáiz Moriel. A favor. Diputado Jorge Carlos Soto Prieto. A favor. Diputada Marisela Terrazas Muñoz. A favor. Diputado Jesús Alberto Valenciano García. Diputada Lourdes Beatriz Valle Armendariz. Se cierra el sistema de voto electrónico. Le informo, Presidenta, que se han registrado 15 votos a favor, 0 en contra y 7 abstenciones. Se aprueba el dictamen, tanto en lo general como en lo particular. Solicito a la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos elabore la minuta correspondiente y la envíe a las instancias competentes. Para desahogar el siguiente punto del orden del día relativo a la presentación de iniciativas, se concede el uso de la palabra a la diputada Rocío Guadalupe Sarmiento Rufino. Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, los suscritos en nuestro carácter de diputados de la 66ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado e integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en uso de las facultades conferidas en el artículo 169 y 174, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, acudimos ante este alto cuerpo colegiado con el propósito de presentar iniciativa con carácter de punto de acuerdo de urgente resolución a fin de exhortar de manera atenta y respetuosa tanto a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal y a la Comisión Federal de Electricidad como al titular de la superintendencia en el Estado de Chihuahua y a la División de Distribución Norte, estos dos últimos dependientes de la Comisión Federal de Electricidad, para que de manera urgente otorguen el servicio humano y elemental de energía eléctrica a las comunidades de Cojahuachi y de San Pablo de la Sierra, ambas del municipio de Guerrero, lo anterior bajo la siguiente exposición de motivos. En fecha 22 de junio del año en curso, llegaron al poblado de Cojahuachi, municipio de Guerrero, una plantilla de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad con la misión de cambiar el transformador de energía eléctrica con el que se contaba en dicho poblado, aduciendo que dicho transformador no servía y que lo iban a cambiar por uno que funcionara adecuadamente. Bajo el argumento señalado, retiraron el equipo en mención, llevándoselo de la comunidad. Y es a partir de ese día, transcurrido cerca de 4 meses de los sucesos referidos, que los pobladores de Cojahuachi no cuentan con el servicio elemental de energía eléctrica. En su desesperación por ver resuelta su problemática, la cual impacta ya no solo sus necesidades elementales de conservación de alimentos y alumbrado, sino también los medios de comunicación a través de las tecnologías de información, así como el derecho a la educación de sus hijas e hijos debido a la modalidad que se ha implementado en el proceso educativo. En el transcurso de este tiempo, los habitantes de la comunidad han acudido a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad, que han considerado viables para resolver su situación, las cuales les han respondido con el argumento de que los transformadores se encuentran en la ciudad de Durango y que no saben cuándo llegarán. En su intento de solución, refieren que han buscado también el apoyo de diferentes instancias de gobierno, tanto estatal como municipal. Sin embargo, ninguna les ha dado respuesta favorable, dejándolos en la misma situación de vulnerabilidad. En fechas recientes y ante los hechos señalados, es que han acudido con la suscrita para tratar de resolver su desesperante situación. Se envió un oficio a la oficina de enlace firmada por todos los habitantes de dicho poblado, siendo un representante de cada una de las 40 familias, mediante el cual solicitan dicho transformador para seguir contando con el servicio de energía eléctrica. Lo lamentable de todo esto es que la necesidad que planteamos en la presente iniciativa respecto a la comunidad de Cojahuachi no se debe siquiera al requerimiento de inversiones millonarias para crear infraestructura
que en las comunidades rurales y serranas es la problemática más frecuente, y el argumento al que aluden las autoridades para no resolver las debilidades señaladas, sino a la falta de compromiso y responsabilidad de servidores públicos en la Comisión Federal de Electricidad, los cuales no responden con eficiencia a las difíciles condiciones de vida de las comunidades vulnerables, acentuando más la marginación de sus habitantes. Otra de las difíciles historias de exclusión ante la falta de garantía y respeto de los derechos humanos, en la que sin ningún lugar a dudas es necesario y urgente la intervención y compromiso de la Comisión Federal de Electricidad, así como la intervención de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, en la que viven más de 200 familias de San Pablo de la Sierra, seccional también del municipio de Guerrero, quienes desde hace muchos años han recibido múltiples promesas que a la fecha siguen sin consolidarse, pues siendo una comunidad que se encuentra aproximadamente solo a 25 kilómetros de San Juanito, municipio de Bocoina, también carecen del servicio de energía eléctrica. En el caso de San Pablo de la Sierra, la necesidad estriba en el tendido de la infraestructura que permita batir los 7 kilómetros que hacen falta para que el insumo elemental que permitiría cambiar la calidad de vida de sus habitantes llegue hasta ellos. Plantear una problemática como la de San Pablo nos obliga a recordar que como representantes populares no debemos perder de vista a las miles de familias de comunidades rurales y serranas que, de acuerdo a las estadísticas, en Chihuahua carecen del servicio que aquí señalamos. Hoy por hoy, en este reclamo, con formato de iniciativa de punto de acuerdo, destacamos a 2 comunidades del municipio de Guerrero que carecen del servicio de energía eléctrica, derecho humano que les es negado a pesar de que su uso necesario, de que su uso necesario es prácticamente para todos los ámbitos de la actividad humana en la generación de energía lumínica, mecánica y térmica, así como para el procesamiento de la información y la realización de las telecomunicaciones, y para favorecer el desarrollo científico y tecnológico se encuentra contemplado dentro de los derechos humanos económicos, sociales y culturales que las autoridades del Estado mexicano deben proteger, promover, respetar y garantizar de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tal razón, el Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano expone hoy ante este honorable Congreso la solicitud de empatía y apoyo para aprobar el exhorto planteado, de tal manera que el superintendente de la entidad, en conjunto con la autoridad responsable de la División de Distribución Zona Norte de la Comisión Federal de Electricidad, y donde el objetivo de la citada división es el de realizar las actividades necesarias para prestar el servicio público de distribución de energía eléctrica, así como para llevar a cabo instalación, mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio público de distribución, se aboquen a mayor brevedad a resolver la problemática que hemos referido en la comunidad de Cojaguachi y, por otro lado, para que la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, responsable de realizar acciones positivas para abatir el rezago social de la ciudadanía, coordine acciones concretas a la mayor inmediatez posible con la Comisión Federal de Electricidad a efecto de resolver la necesidad del servicio de energía eléctrica que acusa la comunidad de San Pablo de la Sierra del municipio de Guerrero. Como uno de los fundamentales derechos humanos que tiene la obligación de proteger y garantizar. Por lo anterior expuesto, planteo ante esta 66ª legislatura el siguiente proyecto con carácter de acuerdo. Primero, la 66ª legislatura del Estado de Chihuahua exhorta respetuosamente al superintendente de la Comisión Federal de Electricidad en el Estado de Chihuahua, así como la autoridad responsable de la División de la Distribución Zona Norte de la misma dependencia, con sede en Gómez Palacio, Durango, a efecto de que de manera urgente atiendan la problemática de falta de energía eléctrica de la comunidad de Cojaguachi, municipio de Guerrero, derivada de la sustracción del transformador por parte de trabajadores de la paraestatal referida, desde el mes de junio del año 2020. Segundo, la 66ª legislatura del Estado de Chihuahua exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal a efecto de que coordine acciones concretas a la mayor inmediatez posible con la Comisión Federal de Electricidad con el propósito de resolver la necesidad del servicio de energía eléctrica que acusa a la comunidad de San Pablo de la Sierra del municipio de Guerrero como uno de los fundamentales derechos humanos que tiene la obligación de proteger y garantizar.
económico. Aprobado que sea, remítase copia del acuerdo a las instancias competentes para los efectos a que haya lugar, dado en el Honorable Congreso del Estado de Chihuahua a los 16 días del mes de octubre del año 2020, atentamente por el Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, diputado Lorenzo Arturo Pargamado, la de la Voz, diputada Rocío Sarmiento Rufino. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada. Solicito al segundo secretario, diputado Villarreal, procede de conformidad con lo señalado en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, si es de considerarse que este asunto es de urgente resolución, e informe a la presidencia el resultado de la votación. Con gusto, diputada presidenta. Procederemos a la votación de la presente iniciativa, si es de considerarse de urgente resolución, por lo que le pido a los diputadas y diputados que se encuentran presentes en el recinto oficial emitan su voto si es a favor, en contra o abstención. Se abre el sistema de voto electrónico. Mientras tanto, procederé a nombrar a las diputadas y diputados que se encuentran vía remota para que de viva voz manifiesten el sentido de su voto si es de considerarse de urgente resolución la iniciativa que presentó la diputada Rocío Sarmiento. Omar Bazán Flores. Diputada Benjamín Carrera Chávez. Voy a votar a favor, nada más quiero hacer una aclaración. La Secretaría de Desarrollo Social ya no existe. Yo me imagino que sería conveniente que le cambiaran y le pusieran Secretaría de Bienestar. A favor. Omar Bazán, a favor, por favor. Bien, sí, diputado. Gracias. Diputado Francisco Humberto Chávez Herrera. A favor. Diputada Ana Carmen Estrada García. A favor. Diputada Ana Elizabeth Chávez Mata. A favor. Diputado Alejandro Gloria González. A favor, con la misma aclaración del diputado Carrera. No se puede estar exhortando un ente que ya no se llama así. Diputada Ana Carmen Rocío González Alonso. A favor. Diputada Marta Josefina Lemus Gurrola. Diputada Leticia Ochoa Martínez. A favor. Diputada Amelia Deyanira Osaeta Díaz. Abstención. Diputado Lorenzo Arturo Pargamado. A favor. Diputada Marisela Sáenz Moriel. A favor. Diputado Jorge Carlos Soto Prieto. A favor. Diputada Marisela Terrazas Muñoz. A favor. Diputado Jesús Alberto Valenciano García. Diputada Lourdes Valle Armendáriz. Se cierra el sistema de voto electrónico. Informa la presidencia que se han registrado 21 votos a favor, 0 en contra, 2 abstenciones. Solicito nuevamente, diputado, se sirva a someter a consideración del Pleno la iniciativa presentada para darle el trámite legal que corresponda. Procederemos a la votación sobre el contenido de la iniciativa. Primeramente, con los diputados y diputadas que se encuentran presentes en el recinto oficial, favor de manifestar el sentido de su voto. Se abre el sistema de voto electrónico. Mientras tanto, procederé a mencionar a los diputadas y diputados que se encuentran vía remota para que manifiesten de viva voz el sentido de su voto sobre el contenido de la iniciativa en mención. Diputado Omar Bazán Flores. A favor. Diputado Benjamín Carrera Chávez. A favor. Perdón.
A favor. Diputado Francisco Humberto Chávez Herrera. A favor. Diputada Ana Carmen Estrada García. A favor. Diputado Alejandro Gloria González. A favor. Diputada Carmen Rocío González Alonso. A favor. Diputada Marta Josefina Lemus Gorrola. Diputada Leticia Ochoa Martínez. A favor. Diputada María Deyanira Saeta Díaz. Abstención. Diputado Lorenzo Arturo Parga Amado. A favor. Diputada Marisela Sainz Moriel. A favor. Diputado Jorge Carlos Soto Prieto. A favor. Diputada Marisela Terrazas Muñoz. A favor. Diputado Jesús Alberto Valenciano García. Diputada Lourdes Beatriz Valle Armendariz. Se cierra. A favor. Diputada, no me tomó mi voto, el sentido de mi voto. Betty Chávez, a favor. Ah, perdón, Betty. Una disculpa. Aquí la considero. Se cierra el registro, se cierra el sistema de voto electrónico. Informo a la presidencia que se han registrado 19 votos a favor, 0 en contra, 2 abstenciones sobre el contenido de la iniciativa en mención. Se aprueba la iniciativa antes formulada en todos sus términos. Le solicito a la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos elabore la minuta correspondiente y la envíe a las instancias competentes. Esta presidencia recibe las iniciativas antes leídas y se las dará el trámite que corresponda. Habiéndose desahogado todos los puntos del orden del día, se cita para la próxima, que se celebrará el martes 20 de octubre del presente año a las 11 horas en la modalidad de acceso remoto o virtual y presencial en el recinto oficial del Poder Legislativo con el propósito de llevar a cabo la 14ª sesión ordinaria. Siendo las 13:05 del día 16 de octubre del año 2020, se levanta la sesión. Muchas gracias, diputadas y diputados. Que tengan un excelente fin de semana. Igualmente, buen fin de semana.